Una vez más, en la señal 12 de BTR para hacer simplemente un programa de conversación saludable, para conversar temas que tienen que ver con la salud mental. Colocar temas en pantalla y en la pantalla temas que puedan proyectarse a la conversación y al diálogo en casa, de eso se trata, ¿no? De que se queden a compartir, ojalá. Todo el programa es un desarrollo de un tema interesante que beneficia nuestra vida. La vida en comunidad o la vida también muy íntima, esta vida que todos llevamos ahí en nuestra mente, ¿no? Bueno, nos acompañan la psicóloga Patricia Cariola Lamas, en Simplemente. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, bienvenida. Juan Carlos, muy contenta de estar acá y reiniciar nuestras grabaciones. Exacto. Bueno, con ella y con nosotros, el psiquiatra Pedro Segura. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, contarles que estamos grabando este ciclo de programas en el Hotel Plaza de los Andes. Estuvimos en San Felipe, en el de Velasco, en el café. Hoy día estamos en el Hotel Plaza. Si por ahí nos quieren acoger en otro rincón también culturalmente bonito de la zona, bienvenidos sea, nos pueden escribir. Bueno, Pedro, Patricia, la conversación de hoy gira en torno a un aspecto o un punto de la vida difícil de asumir, difícil de vivir, y es parte de la vida, la muerte. Un tema que tiene que ver con algo tan natural y normal, ¿no? Pero al cual le hacemos el quite, nuestra cultura, digo, porque hay otras que conviven con la muerte de otra manera. San Francisco de Asís le llamaba la hermana muerte, ¿no? Bueno, es todo un tema este, porque vivimos en una sociedad que a todas luces quiere fiesta, quiere diversión, placer, y eso es estar vivo. Y estar muerto significa descolgarse y desconectarse de aquello que nos hace ser, de nuestras voluntades, nuestras decisiones, nuestros proyectos, planes, están aquí, en este tiempo, en el tiempo presente. Y la muerte, a todas luces, es un misterio. Las religiones tratan de acercarnos, las filosofías tratan de iluminarnos, pero es un misterio que, por eso se dice más allá, en donde nunca hemos estado. La muerte, Pedro, si nos puedes hacer alguna introducción. Yo les voy a decir, acabo de hacer una confesión. Estuve leyendo un libro muy interesante que cayó casualmente, como ocurre en estas cosas, sincrónicamente, en mis manos. Me gustaría que lo colocáramos en pantalla. Dice, Enseñanzas para una muerte serena, de Ramiro Calle. Ya. Ramiro Calle es un experto en yoga, profesor en España, de mucho prestigio, que ha tratado a más de 500.000 de personas por el tema y con todas sus técnicas de relajación, meditación, etc. Este libro es muy bonito, vale la pena leerlo, porque deja muchos pensamientos. No tuve mucho tiempo para darle vuelta al asunto, pero voy a expresar mis vivencias personales. Yo, como cualquier otro ser humano, he estado muy cerca de la muerte muchas veces. Personalmente he vivido la experiencia de casi morir, y tuve una experiencia de casi muerte, como se llama, a raíz de una intervención quirúrgica. Además de eso, he sido amenazado de muerte. Frente a mí, alguien con una pistola, en más de una oportunidad ha querido matarme. Pacientes o situaciones de accidente. Impacientes. Impacientes delincuentes. Claro. Además de eso, la muerte cercana de seres queridos. A esta edad que tengo ya se me han muerto casi todos. Y se me han muerto muchos amigos muy queridos. Bueno, nadie puede evitar la proximidad de la muerte en cualquier instante. La muerte está ahí. Ahora podríamos caer muertos cualquiera de nosotros. Pero curiosamente el ser humano como que ignora eso. Y como que vive pensando que eso no existirá jamás. Es la mayor locura del ser vivo, desconocer la muerte. Pareciera que la mayor sabiduría fuese reconocer que la muerte está aquí. Ahora mismo está aquí. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque la sentimos como una situación de no solo de no existir, sino que al mirar cadáveres, al mirar todas las situaciones de cortejo y el dolor de los demás, la sentimos como un hecho extraordinariamente doloroso. Sin duda que lo es. Y este dolor tenemos que aprender a asimilarlo durante la vida, de tal manera que cuando llega el momento de la muerte,
estemos preparados para eso. Hay una frase que dice, se muere según cómo se ha vivido. Y es verdad. El que ha vivido apegado a ciertas cosas materiales, al éxito, a la fama, al dinero, a los placeres de la cintura para abajo o de la cintura para arriba, ese sujeto vive realmente una muerte terrible. Porque en ese momento sublime, en ese momento extraordinario que es la muerte, él está solo. Aunque esté rodeado de gente a su alrededor, el enfrentamiento del individuo con la muerte es un enfrentamiento solitario. Nunca hemos pensado en eso, que es un enfrentamiento solitario. Estará la familia cerca, pero él está frente a la muerte absolutamente solo. A diferencia de lo que nos pasó cuando nacimos, que estábamos acompañados por nuestra madre, que fue un momento de explosión a la vida, en que evidentemente fue un momento dramático, tanto es así que se habla del trauma del nacimiento. En la muerte hay un trauma de la muerte, pero es un trauma de la muerte que lo vamos a enfrentar en la medida en que hayamos vivido en conformidad con esa realidad, que la muerte está próxima en cualquier instante, y a lo mejor de una manera terrible a veces, en un accidente. Entre mis dolorosas experiencias está haber provocado eutanasia. Tuve que provocar eutanasia a más de alguien. Algunos médicos no son partidarios de ella, pero se podría decir que es eutanasia la precipitación de la muerte cuando ya la muerte es inminente. Entonces, para ahorrar sufrimiento al paciente, le provocamos la muerte mediante algún método. Aceleramos la muerte, en realidad. Eso me ocurrió con un hermano que padecía un cáncer terminal, que estaba en agonía y en inconsciencia. Estaba lleno de tubos, metido en la clínica, etcétera. Y los médicos me dijeron, no hay nada que hacer, porque aquí pueden ser 2 días, puede ser una semana, en este estado calamitoso. Traquémosle los tubos, le dije yo. Interrumpámosle todos los medios de ayuda que está recibiendo. Me quedaron mirando, un poco sorprendidos. ¿Tú eres médico? Sí, yo tomo la decisión. Entonces hay un momento en que uno dice, chac, chac, chac. Y entonces el aparatito ese electrónico que graba el funcionamiento del corazón y las ondas cerebrales, que está sonando rítmicamente, tac, tac, tac. ¿Ustedes han asistido alguna vez a eso? Sí, por supuesto. Hay un momento en que hace... y se produce un silencio final, dramático. Y ver a un ser querido que está muriendo, y que tú decidiste que muriera. Mejor dicho, tú decidiste acelerar el momento de la muerte. Ahí no me pudo temblar el pulso, había que hacerlo, era necesario. Y yo tenía la conciencia de que ese hermano mío había vivido una vida plena y era un hombre de gran espíritu. En consecuencia, me conecté con él en ese instante. En este momento me emociona recordar esa experiencia. Esa experiencia y otras de las muchas que he vivido en mi trabajo hospitalario y en mi trabajo de clínica particular, en mi oficina, etcétera. Es muy frecuente que los pacientes lleguen con una experiencia de duelo. Enseñarles a manejar el duelo es una tarea médica, psiquiátrica. Y para enseñarles a manejar el duelo y a manejar el enfrentamiento a la muerte, es para eso que estamos aquí, en este momento. ¿Qué hacer para enfrentarse a la muerte? No hay que esperar que la muerte llegue. Hay que enfrentarse a la muerte ahora que estamos sanos y vivos, y que tenemos plena conciencia de lo que la muerte significa. Porque cuando llegue el instante de la muerte, si no estamos preparados, ese instante va a ser muy doloroso y no vamos a saber manejarlo. ¿Comprende? Entonces, este libro enseña precisamente eso. Enseña técnicas de meditación, de relajación. Es muy bonito porque a quien se interese por el tema va a encontrar mucha información, muy completa, de una manera muy sencilla, de un hombre que al parecer sabe mucho sobre el tema. ¿Cuál es el primer obstáculo para no poder manejar la muerte? El primer obstáculo está en nuestro propio ego. Perdón. El ego es una parte. Es una parte del funcionamiento mental, no es una estructura, no es un aparatito que tenemos dentro de la cabeza. Es un aspecto del funcionamiento mental
que está anexo a lo que se llama el yo. Mientras el yo mira hacia la interioridad de la mente, maneja todos los procesos coordinadamente, incluso los motores, procesos motores, el ego tiene la conexión o el trato directo con las situaciones externas. Entonces, preferentemente los psiquiatras y los psicólogos hablan del ego más bien que del yo. Y muchas veces se hace una distinción entre el ego, el yo y el self, el sí mismo. Y ya son problemas técnicos que no conviene entrar en ellos ahora. Pero ¿qué pasa con el ego? El ego es el que nos, en un momento nos ayuda a manejar la relación con el mundo exterior y nos ayuda a defendernos, pero de repente nos hace sus traiciones. Nos pone demasiado ambiciosos, demasiado poco realistas frente a la vida. Entonces nos ponemos egocéntricos, o nos ponemos egoicos, o nos ponemos egoístas. O sea, yo y yo. A propósito, tengo un chiste que es una experiencia realmente vivida por un sacristán en una iglesia. Había un tipo hincado frente al Santísimo rezando y se golpeaba el pecho. Entonces se acerca y ve que el tipo se golpea el pecho y dice, pa' mí. Los chistes de Pedro que siempre caen súper bien para terminar un comentario. Hay que repasarlo. Pueden rebobinar, se están grabando, les vamos a mandar la grabación después a quienes quieran entender el chiste, ¿no? Sí. Ahí tenemos un tipo egocéntrico. Sí. Claro. Y cada persona santísimo, golpeándose el pecho, decía, yo cualquiera le decía, perdón, señor, ¿no? Claro. Para mí. Oye, Patricia, bueno, escuchando a Pedro, tantas cosas que surgen, uno le hace el quite a este tema, o se queda callado, uno le hace el quite en un funeral, uno le hace el quite de ir a un hospital. Obviamente. Y hay un tema de duelo, sufre de alguna manera hasta que tiene conciencia la persona que está falleciendo, pero sufre también su entorno, y hay ahí todo un tema del duelo. Aproxímanos un poco a tu mirada de psicóloga frente a la muerte. Mira, quería agregar algo, retomar algo de Pedro que estaba él hablando, que el yo, cierto, se conecta con el interior y el ego con el exterior. También al punto de que la persona le aflora el narcisismo también. O sea, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Ah? ¿Por qué a mí se me muere tal persona? ¿O por qué a mí mismo me está pasando esto? ¿Cierto? Y yo te preguntaría, ¿por qué no? O sea, ¿qué tienes tú de especial que a ti no se te puede morir nadie, por ejemplo? O tú no pudieras adquirir una enfermedad, por ejemplo, catastrófica. O sea, ¿por qué no? No, porque yo soy especial. Porque yo creo que yo soy el primero, el mejor y el más especial de los seres humanos. Esa convicción que no la dicen, la sienten los narcisos. Y están convencidos que ellos sí. Entonces están convencidos que su imagen es lo que más vale y que los demás están en segundo plano, y por tanto tratan a los demás en el segundo plano, incluso a sus hijos. Entonces la muerte se lo toman como un ataque a su ego. ¿Te fijas? O sea, ¿por qué a mí no me puede pasar? Y en consulta, cuando tengo gente que va por duelo, ¿cierto?, duelos prolongados, duelos patológicos, ¿qué tiene usted especial que a usted no le podía pasar esto? ¿Por qué sí le podía pasar al vecino, cierto? O al tío, o al amigo. ¿Pero por qué a usted no? ¿Te interrumpo un segundo? Por supuesto. ¿Cuándo un duelo es patológico? Porque mucha gente llega a verme y dice, deme medicación. Yo le digo, los duelos no se medican, porque son un proceso normal. Se viven. Hay que vivirlos, hay que trabajarlos. Yo le voy a explicar cómo se trabajan. Pero no le voy a dar medicación para eso, y no debe dárseles, a menos que el duelo sea patológico. ¿Cuánto un duelo es patológico? Eso. Cuando se prolonga más de un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo, Pedro? Por ejemplo, habitualmente son 4 o 6 meses. Cuando el duelo no va acompañado de manifestaciones estentóreas, dramáticas. Cuando el duelo va acompañado de esas manifestaciones, es patológico. Por ejemplo, y cuando va acompañado de alucinaciones, de sueños y pesadillas terribles, ¿no es cierto? Y de actos compulsivos
que el tipo tiene que ir al cementerio tres veces al día, ¿no es cierto? Que no se quiere quitar el luto, que se pasa el día llorando, etcétera, etcétera. Disculpa, ¿mata el duelo crónico, el duelo patológico puede matar? Porque de repente hay gente que se queda en la pena después que pierde a alguien. Es el duelo patológico. Claro, te quedas en la pena, porque hay gente que dice se aprende a vivir con la pena, pero la pena nunca desaparece, ¿no? Es que eso es otra cosa. Es otra cosa distinta. Es otra cosa, porque, por ejemplo, tú pierdes un ser querido, ¿cierto? Y la pena es para toda la vida. Siempre te vas a recordar. No, disculpa, yo hago una diferencia. Tú tienes la imagen internalizada del que murió e idealizada, y con eso te conformas y te consuelas. Pero eso no es una pena. Es un recuerdo que puede ser incluso muy grato. Mi padre tenía tales cosas lindas, que yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre, las cosas que hacía, etcétera, etcétera. ¿Ves? Pero no diríamos que la pena... O sea, no vivir sumergido, exacto, en esa pena. Se murió de pena, dicen. Claro. Después que se murió la pareja, por ejemplo, después de tantos años de casado, y al poco tiempo se muere el marido o la señora, se murió de pena. Sí. ¿Puede ser? Sí, claro, tú me hiciste una pregunta muy importante. Dijiste, ¿en qué forma el duelo mata, destruye? O mata así. El duelo, claro. El duelo mata neuronas. ¿Por qué? A través de un mecanismo de baja de neurotransmisores y un aumento de cortisol, que es la hormona del suprarrenal, que produce gran ansiedad. Entonces, eso va, por sus altas dosis y por su persistencia, va matando más neuronas de las que normalmente nosotros todos tenemos que morir. Todos los días se nos mueren neuronas. Pero a los que están en profundo duelo, en un duelo crónico, esta muerte continua trae una serie de cambios en el cerebro que afectan el sistema inmunológico. Y las personas que tienen duelos crónicos se enferman más fácilmente de artritis, artrosis, por ejemplo, no, que mala artritis es más frecuente, de toda clase de enfermedades, fácilmente caen enfermedades infecciosas, se refieren con frecuencia. Alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Gripe. Los depresivos. Bajan el ánimo, no comen, no se alimentan, no se nutren bien, etcétera. Los depresivos crónicos se enferman más que los no depresivos. Y la depresión crónica es una enfermedad peligrosa. Y cuando se suscita una depresión crónica por un duelo mal manejado, ¿y qué es un duelo mal manejado? Un duelo en el cual los resentimientos que quedaron por el sujeto que murió no fueron nunca aclarados, y él nunca pudo perdonarlos ni perdonárselos. Y este es un problema individual de cada sujeto, que hay que ayudarlo en psicoterapia, o sea, a salir del problema. Pero quisiera más que nada ahora referirme al proceso de la antemuerte. O sea, ¿cómo esperamos los vivos, los que estamos sanos, cómo esperamos la muerte? ¿Cómo podemos evitar? ¿Cómo convivir con la muerte, pero no hacerle el quite? Porque, insisto, o sea, a ver, hay gente que me dice, mira, si yo estuviera pensando en la muerte todos los días, porque me invitan a pensar en la muerte como parte de la vida, si estuviera pensando en la muerte me voy para abajo, no hago mis proyectos, no me planifico, etcétera. Entonces, yo diría lo contrario, que un buen pensar en la muerte te estimula a aprovechar tu vida. Yo me voy a morir no sé cuándo, o sea que voy a vivir esta vida con la intensidad como si fuera el último día. En plenitud. En plenitud máxima. ¿Cuánto? Bueno, hay muchas frases, la vida es hoy, aquí y ahora. Claro. Entonces, no se trata de sufrir por pensar en la muerte, sino que el pensamiento de la muerte tiene que ser un acicate para que tú digas, voy a vivir mejor, no voy a tener rencores, no voy a tener agresión con nadie, voy a tener menos ambiciones económicas de querer retener todas las cosas para mí, voy a ser menos egoísta, voy a ser más cariñoso con mi familia, ¿no es cierto? Voy a vivir más cerca de mis hijos porque me necesitan, porque algún día yo me voy y no me han visto. Y entonces eso es dramático para muchos sujetos. Perdón, eso es prepararse para la muerte, porque hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo te preparas para la muerte? ¿Cómo uno se prepara? O sea, no hay un entrenamiento. Entonces el prepararse para la muerte es, como dices tú, vivir el hoy, pero vivir el hoy en plenitud, ¿cierto? Quiere a tus hijos, acompaña a tus hijos, conversa con ellos, vive en familia, respeta a tu mujer, la mujer respete a su marido. Dejar el ego. Dejar el ego. Las ambiciones. Dejar morir el ego. Hay un autor que dijo una frase que a mí me gusta mucho, dice, morir antes de morir, para así no morir. ¿Rito? Qué interesante. Morir, ¿a qué se refiere con morir antes de morir? Matar la ambición bastarda, el egoísmo, la pequeñez, la agresividad, la cosa mezquina y...
La vida vana, la vida superficial, la vida materialista. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Oye, la Malú Gatica, destacada actriz chilena, decía en sus últimos años de vida que encontraba dentro de todo que la vejez tenía muchas cosas buenas. Siempre dicen que los viejitos son sabios. Sí, pues. Y ella habló desde esta sabiduría popular. Decía que nos va quitando el poder de ver, ya nos cuesta ver. Nos cuesta escuchar, o sea, nos va alejando, cuando todo esto va a una velocidad muy 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 lenta, nos va alejando de las cosas que hacemos cotidianamente, nos va separando de las Estamos cosas. Estamos muriendo cada día. Te va separando de aquello que te gustaba hacer. Estamos muriendo cada día. Ahora, mira, quisiera retomar un aspecto que me quedó en la mente de lo que estaba hablando Pedro, el duelo patológico. Hay mucha gente que dice, que llega a consulta y me dice, a ver, se murió el hijo, por ejemplo, o el sobrino. Entonces me dice, pero si yo lo veo todos los días, él me viene a ver todos los días. Yo voy manejando en el auto y él me acompaña. Yo lo siento que está al lado mío. O en la noche viene y converso, me da consejos. ¿Lo trabaja en su pensamiento o tiene alucinaciones? Porque son dos cosas distintas. Tiene alucinaciones. Eso se quiere decir que está viviendo un duelo patológico. Patológico, a eso me refiero yo, porque lo ve. Dice, yo veo que mi madre me viene a ver en la noche. Yo veo que mi hijo fallecido maneja conmigo. Perdón, tienes que preguntarle exactamente, ¿en qué consiste eso que usted dice yo veo? ¿Está viéndolo así como ve a mí? Claro. ¿Y lo toca, lo podría tocar o lo siente? ¿Y en qué situación está medio dormido? Porque hay lo que se llama las alucinaciones hipnagógicas, que es el momento que uno se está quedando dormido, son normales. Uno, el momento que uno se está quedando dormido ve cosas, ¿no? Del día incluso, o cosas que uno quiere, se imagina. Pero son recuerdos, son imágenes. Son recuerdos que se exacto. Ve. ¿Cómo se trabaja con esas personas? Porque efectivamente alucinan, pero ellos tienen la convicción de que efectivamente es verdad lo que están viendo. Y claro, es verdad, la imagen que ven, sea que la mente lo imagina, pero ven la imagen. O sea, es como cuando una persona te dice, mira, fíjate que yo sé lo que va a pasar en el mundo porque yo tengo imágenes catastróficas. O sea, yo me puedo adelantar a lo mejor a un, no sé, a una guerra, a un terremoto. Bueno, siempre en el terremoto siempre en la guerra. Pero es que ellos lo ven. Lo ven. Lo ven y lo ven tal cual y te lo describen tal cual. Perdón, dicen que lo ven. Claro, dicen que lo ven. Dicen que lo ven. Pero en el fondo estamos hablando de patología. Bueno, ya es un problema técnico. Ya es un problema técnico. O sea, duelo patológico, ¿cierto? Ya es algo que se extiende en el tiempo o que también puede ser como una respuesta a una muerte traumática, como decía Pedro. Una muerte repentina, por ejemplo, ¿cierto? Que la persona no alcanzó a elaborar los conflictos no resueltos, que quedan resentimientos. Entonces trae esta imagen a su habitación o al auto y lo ve todos los días. Tengo una anécdota, cosas reales. Estando en el extranjero, miembros de mi familia sufren un accidente. Muere la mujer, la esposa de uno de ellos. Y los otros quedan muy mal heridos. Los choca un camión por detrás en una carretera en Estados Unidos. Hace pedazo el auto. Y la mujer queda sentada en el asiento posterior, detrás del chofer, que es el asiento más peligroso. Muere instantáneamente. Bueno, todos recurren a la clínica, todo el despelote, las ambulancias, todo. En Estados Unidos algo sensacional, porque en dos minutos llegaron las ambulancias y los helicópteros a las 3 de la mañana aterrizando en las autopistas llenas de hielo y de nieve, etcétera. Una cosa, ¿cómo funcionan las cosas allá? Esa noche se van a vivir a la casa de otro pariente que vive allá, y cuando están los que quedaron, salvaron del accidente, los que no murieron, está en su cama durmiendo uno de ellos, de repente despierta y ve al pie de su cama la figura de la fallecida, que había muerto hacía 14 horas. O sea que no es una muerte inmediata, que después aparezca una imagen, no es una transmisión telepática. Aparece la figura vestida de blanco. Y entonces él le dice, oye, ¿qué pasa? Date tranquilo porque estoy muy bien.
estoy en un lugar de mucha paz. Entonces él aprieta el botoncito del reloj para ver la hora, y cuando se prende la luz, la figura desaparece. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, como esa, hay otra anécdota más. Sí, hay registros de salas de urgencia, tantas cosas de aproximaciones. Hay algo después de la muerte. Hay algo después de la muerte. Bueno. Mira, nos quedan 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Cortito. 2 minutos. Y yo quiero dejar para el final, antes de darle a Patricia la posibilidad de que diga lo que va a expresar, que está algo pendiente, porque hay gente que nos ve y que está viviendo a lo mejor un duelo, o que va a vivir un duelo, sí. Y le vamos a hablar, yo creo que ustedes le hablen a ellos, con cómo trabajar el tema del duelo y la muerte. Consejos prácticos de ustedes, ¿ya? Pero después que Patricia haga su intervención, lo que iba a decir. Mi intervención es muy, muy cortita. Generalmente, esta pena que se habla de la muerte, ¿cierto? Más o menos, pues no se puede hablar nunca de tiempo fijo, pero más o menos dura normalmente hasta el año. ¿Por qué? Porque durante un año completo se viven fechas muy importantes y memorables de la vida de esa persona, ¿cierto? El cumpleaños, el santo, qué sé yo, el aniversario, la Navidad, ¿cierto? ¿Qué para el 18 de septiembre hicimos esto? ¿O qué para Pascua Resurrección? Entonces, se viven todas esas fechas hasta el año, incluso al año, generalmente los cristianos, los católicos, hacen una misa de aniversario, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que se pone esa meta, no, yo hasta el año no voy a ir a fiesta, o yo hasta el año, qué sé yo, voy a usar luto, o yo hasta el año. Es como que el año marca todas las vivencias de la vida de la persona fallecida. Entonces muchas veces me gustaría decirle a la gente, sí, efectivamente, hasta esa fecha es más doloroso, puede resultar mucho más doloroso. Siempre se va a recordar las mismas fechas, pero no con la cercanía, ¿cierto?, que se vive el primer año de duelo. Vamos al grano. Bueno, ¿Cómo manejar? Enseñarle el duelo a la gente. La relación con los demás es un fenómeno de introyección de imágenes que coinciden con nuestras necesidades y nuestros afectos. Esa imagen hay que trabajarla. Todo lo positivo que usted tuvo con su madre que ha muerto, revíselo. Sírvalo, que le sirva a usted como una experiencia. Y todo lo negativo que hubo entre usted y su difunto, trabájelo y pídale perdón. Rectifique cómo habría sido su vida en el caso que hubiese podido cambiarlo. Es decir, reestructure aquella experiencia negativa que ocurrió durante la vida de esa persona, de tal manera que el perdón llegue y el consuelo llegue. Y acepte una cosa que es importante: la realidad de la muerte. Usted también se va a morir, yo me voy a morir, y yo no sé cuándo, ni usted tampoco lo sabe. O sea que acepte el hecho de que la muerte es necesaria, porque si la muerte no existiera, ¿qué pasaría con la civilización? No nos interesaríamos por hacer nada. No hay muerte, ¿para qué? Vivamos como chanchitos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa nada de nada? Si nunca va a terminar esto. Sería terrible. La muerte es un hecho necesario. Y mueren todos, las cucarachas, los piojos, todos mueren, ¿no? Nadie se libra, ¿no? Eso es muy importante verlo. Y el universo entero va a morir. Dicen los astrónomos y los que manejan el tema, que el universo va caminando a una extinción que ocurrirá durante varios miles de millones de años más adelante. Pero en un momento va a explotar y va a ocurrir algo extraordinario, porque va caminando a una inmensa velocidad hacia un punto desconocido, y eso tiene un fin. O sea, si no existiera la muerte, viviríamos desesperanzados. Exacto, no habría esperanza. No habría esperanza. Bueno, lo que hemos conversado hoy día, lo que hemos escuchado, usted lo asimila seguramente con sus propias convicciones, ideas religiosas, etcétera, que son tan importantes también para darnos fe y animarnos en esta etapa de la vida. Quiero contarte un chiste para terminar este momento horroroso. Unos mexicanos vienen por la calle caminando y se encuentran uno con otro. ¿Y de dónde viene esto, hermano? ¿Qué viene tan cochino, todo lleno de tierra, y todo revuelto? ¿Qué te pasa? Es que vengo del cementerio. ¿Y qué hiciste en el cementerio? Pues que fui a enterrar a mi suegra. Oye, pero ¿por qué vienes así, tan rotoso? Es que se nos resistió tantísimo. Bueno, con mucho respeto a la gente que en estos momentos está pasando por un duelo, ¿cierto?
La vida es amor y también es humor. Muchas gracias, exacto, Pedro. Muchas gracias, Patricia. De nada. Patricia Carino Lano, psicóloga. Pedro Segura, psiquiatra. Han estado con nosotros una vez más en Simplemente por la Señal 12 de BTR, Canal Frecuencia 7, desde el Hotel Plaza. Muchas gracias. Será Dios mediante. Hasta la próxima semana.